Hey, muy buenas chicos, soy Mega Man ZX51 en una nueva transmisión y estoy de vuelta con el tutorial de cómo hacer tu juego de Mega Man X parte 3. Y sí, en esta ocasión vamos a enseñarle a hacer lo que prometí, el Wall-Jump y el Booster. Pero en vez de hacer el Booster, como acá tengo el Hadouken. Vamos a hacer el Hadouken ahí sin Booster ni nada, parado, sin movernos ni nada. Porque si vamos a hacer el booster hay que hacerlo corriendo, saltando, parado, todo ese tipo de cosas y no hay suficiente tiempo. Entonces, vamos acá. Y ya yo tengo el código del Wall Jump hecho. Solo que lo voy a explicar y como yo les paso el código, ustedes deben saber cómo es la cosa. Esta es una condición que coloqué para evitar bugs de un tipo de entidades, pero cuando presiones derecha e izquierda al mismo tiempo, cuando estás pegado a la pared, él se va a caer con el slide de parado. Pues no, aquí no. Simplemente que se va a caer, se va a poner la velocidad cero. Es decir, se va a caer de la pared. Ok. Acá tengo que aplicarle esta variable, que es donde vamos a trabajar para el Wall-Jump, que es placing. Es decir, cuando estamos tocando una entidad por la derecha o por la izquierda o por arriba o por abajo. Por ejemplo, aquí es placemetric x-1. Es decir, estamos tocando la pared por la parte menos 1, es decir, por la izquierda. Me explico. Si yo coloco este bloquecito aquí, el placemating menos 1 sería por este lado. Aunque no lo parezca, porque el plano cartesiano, para los que sepan eso, cuando te acercas por la derecha es por más, cuando te acercas por la izquierda es menos. Pues no, acá no es así. Cuando decimos placemating menos 1, es decir, estamos tocándolo por la derecha. Pero cuando estamos colisionando, estamos apretando hacia la izquierda. Entonces ahí sí sería lógico, por la parte del teclado, hacia el movimiento del personaje, ahí sí sería entendible, pues, que sería menos uno. Pero por otros tipos de entendimiento sería más uno. Pero bueno, es parte de programación del mismo creador del GameMaker que lo hizo así. Ok, entonces decimos menos uno y estamos presionando la tecla izquierda. Es decir, estamos presionando izquierda y estamos tocando el bloque de este lado de la pantalla. Ustedes ven mi cursor. Entonces, cuando decimos menos 1, entonces sería por este lado de la pared, del bloque que estamos tocando, este lado de la pared. Y presionando a la izquierda, entonces sería eso. ¿Qué pasa si en placemating colocamos aquí menos 1? Entonces estaremos tocando la parte de arriba. O sea, sería la parte del el piso, pues, de donde estamos pisando, si te hiciéramos menos 1. Si colocamos más 1, sería la parte de arriba. No sé si es al revés como lo estoy diciendo, pero sé que es así. Y bueno, ya tenemos condición de cuando estemos tocando la pared y presionando izquierda, pues pasa esto. Free igual false. Es decir, como si estuviéramos tocando el piso, se resta el salto y podemos saltar de nuevo en la pared, pero todavía no se coloca nada. Te colocamos que cuando presionemos la tecla C, la velocidad va a ser 6, es decir, está pegado en la pared. Entonces, como estamos yendo hacia la izquierda, va a ir hacia la derecha un poco más, como si se impulsara hacia atrás. Y después, si estamos en el sprite de wall, y izquierda igual a 1, es decir, estamos yendo hacia la izquierda. O sea, estos son, no digo, condiciones que se le coloca para que vea bien. Cuando estamos presionando izquierda, cuando esté viendo hacia la izquierda, es decir, estamos presionando izquierda, es como dándonos cuenta que siempre estamos presionando la tecla izquierda. Entonces después acá se abre otra condición y estamos colocando igual 2, es decir, presionamos la C, se coloca la velocidad a 6, es decir, está yéndose atrás. Y se quita el height de wall, porque estamos dándonos cuenta acá de que está igual y estamos yendo hacia la izquierda, y se coloca el 2, que es cuando se hace el impulso. Entonces ya aquí estamos dándonos cuenta. Esto es lo mismo de acá, simplemente que cuando estamos presionando D, la velocidad va a ser más. Entonces se le coloca la velocidad 7, y la velocidad de subida menos 1, es decir, se le va a aumentar un poquito más de lo que está, es decir, va a subir un poquito más. Y la misma condición de esta que está aquí arriba. Y cuando no estamos presionando la tecla C, la velocidad va a ser 2, es decir, la velocidad de bajada. Vamos a ponerle un poquito más, porque está bajando muy, muy rápido, digo, muy lento. Y tenga el sprite de jump, es decir, que esté saltando, y la izquierda sea igual a 1, es decir, cuando recién estemos pegándonos a la pared, el sprite va a ser igual.
cuando nos peguemos a la pared, se cambia el sprite a wall. Siempre coloquemos un sprite que no queremos que se resete. Tenemos que colocarle sprite, bueno, imagen piso index igual a 0. Es decir, va a comenzar desde 0 el sprite, porque si no empieza con un sprite intercalado desde el sprite 3, sprite 4, entonces no es viable por ahí. Entonces, si no, o sea, este else comienza acá de place meeting, es decir, si no estamos tocando la pared, entonces, y no estamos si no estamos tocando la pared y si no estamos presionando la tecla derecha y está el sprite de wall, es decir, no está, está el sprite puesto el de wall y no estamos en la pared, por cualquier ocasión que pueda ser un bug que no tengamos el sprite de wall, entonces se va a colocar el 2 y se va a resetear todo y se va a colocar salto. Y esto es lo mismo que con lo contrario, en vez de ser menos 1 va a ser más 1, en vez de ser la HCP, que es la velocidad horizontal, va a ser negativa, y la vertical, siempre va a ser la misma menos 1, porque siempre va a ir hacia arriba. Y eso sería todo, simplemente ya la posición del personaje ya está, pues el image scale está en menos 1 o 1, dependiendo de la velocidad que esté. Entiendo después que esto, si copian su code este, ¡pam!, y lo meten, y ya tienen wallion. Le damos play. Y miren, tenemos wallion. Simplemente un pequeño código, más nada. Ah, bueno, otra cosa que no expliqué de wallion. Ajá, ya, que ya tenemos la función, tenemos que colocar qué pasa cuando termina la animación. Entonces, vamos acá, animación end. Cuando termina el de wall, se coloca el image index igual a 3. Porque, es decir, se va a quedar siempre pegado a la pared. Este es el fotograma de donde se queda pegado a la pared. Y cuando termina el sprite de wall 2, que es cuando se impulsa, se va a colocar el de salto. Y va a ser la imagen igual a 2 para que no aparezca que estuviera saltando de nuevo en el aire. Y listo, estamos listos. Ahora vamos a hacer el Hadoken. Ah, bueno, otra cosa, para que, como vieron, hice el tileset. Coloqué aquí unos pisitos. ¿Cómo lo hice? Pues busqué aquí la imagen. Vale, como aquí. Busqué una textura, las dibujé. Como hice para dibujarla, con medidas de 32x32, aquí en View, doble grid option, le coloqué 32x32 y coloqué cada cuadro en su lugar, fui dibujando, busqué otras imágenes, me guié de las imágenes y me quedo así, separé cada cuadrito así. Entonces, cuando vamos para acá, le damos aquí en la opción Use as Tile Set y le colocamos 32x32 y ya tenemos un tile set bueno. ¿Ven? Otra cosa, tengo un background, vamos a colocárselo acá para que tenga un poquito más de dinamismo este mundo. Ajá, aquí en background, me fui para Chile. Ok, ya. Y aquí tenemos el tileset. Voy a enseñarles cómo hacer que el tileset se vea bien sin tener que hacer tantas vueltas, porque se ven cortes, se ven cosas feas. Bueno, ya les voy a enseñar a hacerlo en un momento. Ok, vamos con el Hadoken. Le vamos acá a la página de funciones, justo antes del último corchete, porque este es el ELF, cuando nos podemos mover. Entonces, colocamos if keyboard check preset, aquí es for. Yo le voy a colocar en X. Último cerrado por 7. Entonces aquí colocamos track index igual a S piso de X, que es el de try de Hadoken. Image index igual a 0. Y image fit. No, este lo coloco en otro lugar. Ok, ya con esto estamos listos. Vamos acá a las velocidades de los sprites aquí y colocamos la velocidad de Hadoken, que sería 0.5. No, lo voy a dejar en 1. 1. Y Hadoken. Y cuando termine el sprite de Hadoken, aquí en animación, va a quedarse en stand.
PlaySet, Index y WorldStat. Y ya estamos. A ver cómo va esto. Ah, no se cambia. Esta es otra cosa, que ustedes querían agregar otras cosas y no se les cambiaba el sprite. Pues es por esta condición de acá que no se la he movido. Vamos a colocarla de una vez. Cuando no estemos presionando ninguna tecla. Le vamos a colocarle cuando estamos presionando esta cosa. Cuando Max Speed está 4 y Attacking, vamos a ponerle, o otra variable, move, igual a 1. Bueno, igual a, sí, igual a 1. No, igual a 0 mejor, porque siempre la variable es el 0. Y aquí colocamos en Hadoken, move, igual a 1. De cuando hagamos el Hadoken, se va a colocar esto en 0. Entonces buscamos por acá, en las velocidades, donde está el stand. Colocamos cuando esté el sprite stand move, se igual a 0. Vamos a ver ahora. Presionamos X y ya se mueven, ¿ves? Fácil. Cada vez que vayan a hacer otro sprite de ataque, cualquier cosa así, o dash o lo que sea, colocan el move es igual a 1. Y más nada. Ya tenemos el movimiento Hadoken. Uy, me encanta el movimiento Hadoken. Solo podemos hacerlo parado, si se dan cuenta. Ahora, para que solo se vea cuando estemos parados y no se repita la animación de correr, frente a acá. Y try index es igual a S stand. Listo. Ahí se va a hacer nada más cuando esté parado. Ahora, ¿qué hacemos para que cuando esté la animación de Hadoken tire un Hadoken? Bueno, primero vamos acá a objetos, creamos un objeto llamado Hadoken. Colocamos evento create imagen tick igual a 0 punto, no, a 1, vamos a colocarle a 1. Y ahora colocamos el sprite de la docking, ¿eh? Y esto ya sería todo, no hay que hacerle nada. Yo les voy a enseñar a crear un objeto sin moverle nada y que tenga velocidad y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a donde creamos la docking. Le colocamos que cuando tenga el sprite, bueno, vamos a colocarlo acá, que ya que tenemos todo esto ordenado y cuando tengan el Hadoken, colocamos punto y coma, y como para agregarle algo al lado, y imagen index sea mayor a, déjame ver aquí qué fotograma es, 1, 2, 3, al 8, no, digo, al 3, yo decía el 8, cuando sea mayor al 2, para que sea 3. Entonces vamos a colocar que ado es igual a instant create o create, no sé qué, xy, coma, colocamos adoque, es decir, se va a crear el adoque. Entonces ado sería este objeto adoque lo estamos creando, entonces se va a crear y se va a crear la misma variable ado. Entonces aquí agregamos que ado punto speed es igual a, vamos a colocar una velocidad de 10, punto y coma de nuevo, cuando vamos a colocar algo al lado, punto y coma, espacio. Entonces colocamos ado.direction igual a 180, este está yendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Vamos a agarrar elemento, el if, vamos a bajarlo para tener un mejor orden, y esto también. Ajá, imagen index mayor a 2. Ok, esta es otra condición que vamos a colocar acá. Y imagen cale igual a menos 1. Es cuando esté yendo hacia la izquierda. Va a tirar la docking hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a hacer otro. Y make cale es igual a 1, entonces lo va a tirar hacia la derecha, ¿no? Entonces tendría que ser en 0, en vez de 180 sería 0. Creo que es así las direcciones, vamos a ver si está bien. Ok, está. Creo que va a tirar muchos Hadoken así infinitamente, simplemente para probar.
Y los tira. Ahora los está tirando al revés. ¿Por qué? Estamos yendo hacia la izquierda, entonces nos está tirando al revés. ¿Cómo hacemos eso? Vamos otra vez acá. Tip. Cuando está yendo hacia la izquierda es aquí. Entonces, imagen. Ado punto imagen x cale igual a menos 1. Listo, perfecto. Ahora, como hacemos que tire un solo adoken, colocamos colocamos can igual a 1 aquí y can igual a 0. Ajá. Cuando estén stand, can va a ser igual a 1. Más nada. Y run también. Bueno, can igual a 0, que tiene que ser, porque estamos colocándole 1. ¿Este es para qué? Cuando lancemos el adoken, entonces can se va a poner a 1. Y cuando esté en 1, es decir, no puede salir más adoken. Va a tirar uno solo, es decir, el código hace esa función de arriba hacia abajo. Ejecuta esto y tan, y ya terminó. Entonces el can tendría que ser igual a 1, pero al final del código, es decir, aquí can igual a 1, es decir, tira un hadoken, se bloquea, y como está en 1, tiene que estar en 0 para tirar otro hadoken, entonces se bloquea, y hasta que no vuelva el stand or run, no se va a volver a resetear. Usamos over tenemos el hadoken. Bueno, muchachos, esto ha sido todo, no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, voy a explicar nada más la parte del background. Vamos a guardar porque este es épico mío, que se me va la luz y se me borra todo. Ya me pasó en Mega Man X Maverick Quick. Y por acá vamos al background, aquí va a quedar. Que le voy a enseñar a crear un background. Le vamos a crear background, load, buscar otro que tengo por acá, este de Mega Man X 4. Lo editamos, quitamos las rejillas estas y vamos a cambiar el tamaño del lienzo. Como vemos que aquí este cañón está mirando hacia allá, vamos a colocarlo hacia este lado, hacia esta esquina, y vamos a colocarlo en 200, es decir, duplicamos el tamaño. Agarramos todo, copiamos, damos mirror flip hacia movimiento espejo hacia la horizontal y colocamos las imágenes. Genial. Y lo vamos acomodando para que se vea aquí. Ok, tenemos un tilter listo. Ok, movemos estas imágenes ahí, más o menos ahí, sí, más o menos ahí. Entonces rellenamos toda la parte faltante para que no se vea extraño ni nada de eso. ¿Sí? Colocamos esta herramienta, el sprite, colocamos en 100 la opacidad y vamos colocando así detallitos, pollitos muy grandes, detallitos así como de, bueno, no, yo creo que esto se mejor con Photoshop. Esto lo hice yo con lo otro, pero no sé si funcionaría este así. No, no va a funcionar, no creo. Bueno, lo dejamos así ya. O podemos hacer este, ¿ya? Colocar, agarrar hojas. A ver, esto sí funcionaría, colocar hojas por los dos lados. Oh, que funcionaría, mire. Tomamos hojas de otro color. Ajá, colocando cintas. Bien, ok. Vamos a colocar más hojas de otro color porque estoy colocando puras oscuras. ¡No! Después de tanto seleccionar hojas, ¿por qué? Ok, vamos a colocar así, de calibre. Entonces, vamos a agarrar más hojas acá. Ok, ya pasé. Y allí. Bueno, para el otro efecto más de
como les digo, a ver si lo coloco ahora de sombra, le agarramos aquí el spray y le vamos colocando así rayas acá. Y púa. Y ahí pareciera que está todo oscuro el pelo, ¿eh? Holy de madre. Esto de The Background. Un video. Me dio ganas de hacer este juego más aún. Coloco el efecto. Ven y no se ve el corte extraño. Bueno, sin corte verde, tiene que quitarlo. Sí, tengo un corte verde ahí porque no le di crop. Ahí. Un poquito más acá. Ahí. Ahora sí le damos crop. Bien. Ya no se ve el cortecito verde pero este. ¿Y por qué se ve? Ah, tiene una raya abajo, no te das. Crop. Ok, listo. A ver cómo se ve. Sí, ¿no ven? No se ve un corte extraño, simplemente se ve que están pegados. De un arbolito aquí. Ahora listo. Y nuevo background. El juego se ve bien. Voy a poner pantalla completa para que lo vean como se ve pantalla completa, ¿ven? Un adoque. Ahí está. Así mismo es el booster, simplemente que hay que hacerle la carga, pues. Y bueno, eso ha sido todo, muchachos. Espero que les haya gustado. Si creen más juegos, yo puedo grabarlo aquí en mi canal. Ustedes me los pasan. Yo hago lo posible por comentárselo y darle su respectiva publicidad o promoción, lo que sea. Y bueno, aprovecho de darle un saludo a Brian, compañero youtuber, y a Hammerfran. Muchas gracias por ayudarnos a hacer los sonidos del Mega Man X Maverick Fury. Saludos para ellos dos. Y eso ha sido todo, chicos. Hasta otra. Adiós.